capullitos en flor. Hoy vamos a hablar de una película que está siendo la comedia de todos en el último mes. Una gran, gran, gran película. Y no, no es Godzilla vs. Kong. ¿Vale? Por favor. Por favor, no es Godzilla vs. Kong. Me refiero a, sí, lo que todos estáis pensando, Snyder Cat. No me voy a parar a hablar del reparto porque todos conocemos el reparto de, de Snyder Cat. Y bueno, me voy a pasar directamente a mi opinión y luego un poquitín, hacer un poquitín la review. Mi opinión es que es una película que son cuatro horas de oro puro. Pero Flash apesta. ¡Harley, calla! ¡Por favor! Ay, no sé qué hacer con esta mujer. Cuatro horas de oro puro. Así es como tenía que haber sido al principio. De verdad. Bueno, ya tenemos a los niños haciendo el chocarrero por aquí, si oís un por aquí. Eh, ¿Qué más comentaros, chicos? Vamos a hablar un poco de ya de lo que viene siendo la película. La película. Empecemos por Wonder Woman. Wonder Woman la... En mi opinión la volvieron más fuerte. Más independiente. Más como realmente tiene que ser Wonder Woman. Más, incluso más feminista, por decirlo de alguna forma. Más como realmente tiene que ser Wonder Woman. La frase que le dijo a la niña... A mí me encantó la frase que le dijo a la niña en la escena del banco de... Cuando la niña le dice... ¿De mayor puedo ser como tú? Y ella dice... Si te lo propones, tú puedes ser lo que tú quieras. Me encanta. Me encanta eh, cómo han. cómo han eh, enfocado el personaje de Wonder Woman. Me encanta. Luego vamos eh, con el personaje de Bruce Wayne barra Batman. Esa cara de. De no tengo padre. <laughs> ¡Calla! esa cara de, de sufrimiento que me lleva 24/7 el pobre hombre no han podido escoger actor mejor para hacerlo porque esa cara ya sea de Bruce Wayne ya sea cuando es Bruce Wayne ya sea como cuando es Batman esa cara de sufrimiento 24/7 que me lleva no han podido hacer mejor no ha podido hacer mejor papel y no ha podido hacer no han podido escoger mejor actor para hacer de Batman personalmente Ahora vamos a hablar de Cibor, bueno, de Víctor. Porque en la puta, en toda la puta película... Perdón, uy, perdón. Eh, por el taco. ¡Harley! Tú me pegas cuando digo taco. No, es incorregible, esta mujer es incorregible. Eh... Es en plan de odio a mi padre, odio a mi padre, odio a mi padre, odio a mi padre. Realmente no odia tanto a su padre. En el fondo, cuando su papá coge una de las cajas para que ellos sobrevivan, realmente no odia tanto a su padre. Realmente tiene que escarbar, hay que escarbar un poco, pero realmente le quiere. Realmente le quiere. Víctor realmente quiere a su padre. Eh, ahora hablemos un poco de Aquaman. Hablemos un poco de Aquaman, que al principio no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Eh, bueno, sí, y todos sabemos que Aquaman está muy bueno. Eso lo sabemos todos, que Aquaman está muy bueno. No hace falta decirlo, ¿vale? Jason Momoa está muy bueno. Ahí nos produce calores a muchas, me incluyo. Me produce que suelte las esporas feromonas mías. Ay, por Dios. Al principio no quiere, no quiere, no quiere, pero luego se quiere. Yo creo que es que se somete a la presión de grupo personalmente. Yo creo que se somete a la presión de grupo. Eh, y al final acaba pues cediendo a ayudar al resto. Eh, y ahora, con vuestro permiso. ¿Sabéis que yo no soy así? Yo no soy así. Pero voy a perder un poco los estribos. ¡Plaza pesta! ¡Plaza es una puta mierda! Blah. ¡Harley, déjame hablar! Perdón. A ver, aparte de esa cara de tonto que me lleva. Porque me lleva una cara tonto, el niño. Lleva una, me lleva una cara tonto. ¿Me estás diciendo...? Que si coges carrerilla, puedes ir atrás o adelante en el tiempo. Pues si puedes ir atrás en el tiempo, coge, evita que, tu, que a tu padre le acusen falsamente por el asesinato de tu madre. No te no cojas y seas tan anormal de ponerte a estudiar Derecho Penal para sacarle de la cárcel mientras trabajas en una tienda de perritos. De perritos de guau, guau no de perritos calientes. Joder, de perritos de guagua. Madre mía, cómo hablo. Eh, y... y a, flash. Todo, todo es culpa de Flash. Aparte, cuando le dicen que haga una cosa, no la hace. Y cuando le dicen que no haga una cosa, la hace. Es que... No, no, no puede ser. No puede ser. Sobra en la peli. Todo lo malo que pasa en la peli es culpa de Flash. Todo lo malo que pasa en la peli es culpa de Flash. Y es que encima luego le echa la culpa a Batman. Y no, no, es culpa de Flash. Todo es culpa de Flash. Es que, lo siento, siento haber perdido los estribos, chicos, porque sabéis que yo no soy así. Sabéis que yo no soy así. Pero es que me produce una ansiedad en la angustia. Que aquí una presión en el pecho, que es que. No, no puedo con ella. No puedo con ella. Ah. Uf, bueno. Ahora vamos a hablar un poco de Superman. Cuando eh, resucitan a Superman, piensan que va a ser un Superman, que va a ayudarles a todos a hacer todo. Eh, a, necesitamos a Superman para que nos ayude. Somos, nos hace falta uno más. Sin él no somos nada. No sé qué, no sé cuántas. Y resucitan a un Superman que cuando resucita se pone a darles de guayas. Un Superman muy chocarrero, muy chocarrero, que solo le puede controlar su Lois Lane y su madre. Que bueno, al final les ayuda, al final les ayuda, pero porque Lois Lane se lo pide. Pero sigue siendo chocarrero. ¿Qué me dices, Harley? Es verdad, es verdad lo que me está diciendo Harley por aquí, que me está chivando, que no me acordaba yo, que va a causar el apocalipsis por culpa de Flash. Por culpa de Flash. En fin. Pero quitando a Flash a un lado, quitando a Flash a un lado, Corriendo un tupido velo delante de Flash. Para mí son cuatro horas de oro puro de película. Y bueno, ¿qué decir de la escena final? ¿Qué decir de la escena final? Con el Joker melenudo. ¡Mi pastelito melenudo! ¡Harley! ¿Qué? ¡Vale, ya! Vale. Es una de las mejores escenas, por no decir la mejor escena de toda la película. O sea, te pone los pelos como escarpias. Es la red Es... ¿Cómo decirlo? Es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha redimido Jared Leto? de su otro papel. O sea, es completamente brutal. Sin más que decir. De esa escena no voy a hacer no voy a decir nada más. Pone los pelos como escarpias la conversación entre Batman y el Joker. Sé que ha sido una review escueta. Sé que ha sido una opinión escueta, pero bueno, es mi primera review de película también. Espero que os haya gustado. Si más adelante queréis que haga más reviews de películas, solo hace falta que me lo pidáis. ¿Qué me dices, Harley? Que estás todo el rato hablando. Es verdad, se va a hacer un debate más extenso cuando mi, mi, cuando mi prometido se vea Snyder Cat porque todavía no se la ha visto y eso que la, que la tiene descargada desde hace oh, no sé cuánto tiempo, de verdad es que no puedo con él se tampoco. Ver fantasma. ¡Calla, Harley! También es verdad, pero bueno. Vamos a hacer un directo. De debate eh, en el que estaremos eh, Harley. Yo me he prometido Lucifer Mornestar. Y eh, con un poco de suerte estará también el señor Trivias y o World Channel también con nosotros. Con un poquito de suerte, si podemos eh, compaginar horarios, vamos a hacer un directo de debate sobre Snyder Cat más adelante. Que me lo ha recordado Harley que os lo diga. Eh, pues eso es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo y un besito muy grande a todos.